cómo le va a todos ustedes. Un nuevo programa de Nuestra Voz, su nombre lo indica, van a estar todas las voces. Pero primero quiero comenzar con un resumen de lo que fue esta semana. Uno de los temas que más nos sensibiliza es el, es el relacionado con los incendios en la provincia de Corrientes. Señores, saquemos la grieta del medio y hay que hacer un abordaje más integral. Primero, cambio climático. Señores, no solamente el río Paraná bajó su caudal, no solamente cambió el régimen de precipitaciones, sino que en el Chocón, represa hidroeléctrica, se redujo su caudal porque hay menos nevadas. Es un tema también preocupante. También la solución de los incendios forestales no es fácil. Podemos mandar 100 aviones hidrantes, pero hay toda una técnica que tiene el avión hidrante y el lugar donde tiene que recoger el agua para poder mitigar los incendios. Por eso hay que sacar la grieta del medio en una provincia donde el 5% de su superficie fue víctima de incendios. Otro de los temas es el acuerdo con el FMI las distintas posturas, las posturas que hay dentro del gobierno y las posturas que tiene la oposición, que vamos viendo el grado de avance que va a tener el mismo en el transcurso de esta semana. Bueno, y ahora sí dijimos todas las voces, y la primer voz que vamos a tener en el programa del día de hoy es la de Nahuel Sosa, que es sociólogo y abogado. Nahuel, Gustavo Idoyaga te habla, ¿cómo te va? tal Gustavo, ¿cómo estás? Gracias por la invitación. Bueno, Nahuel, yo quisiera consultarte, mientras que me voy ubicando acá en el estudio. El gobierno nacional, el gobierno de Alberto Fernández, vino la pandemia, vimos todas las medidas, realmente estamos bien calificados en materia de vacunación, calificados me refiero en cantidad de vacunas, es como que el gobierno dice, bueno, ahora planteemos la segunda etapa de nuestro gobierno. ¿Cómo no podés definir vos esta segunda etapa del gobierno de Alberto Fernández? Bueno, como bien vos decías, me parece que se va a ir una segunda etapa en la cual lo sé que va a ser la profundización de las transformaciones, ampliar más derechos y a su vez consolidar un modelo de desarrollo sustentable de trabajo y producción. Uh -huh. Me parece que ya en noviembre del año pasado, el presidente, luego de las elecciones, habló con claridad de esta idea de. Pasar un capítulo luego de la pandemia amarilla por el macrismo y de la pandemia en términos sanitarios. Me parece que en ese marco hay un eje que va a estar puesto en lo que tiene que ver, por un lado, el cambio climático y la gestión medioambiental, digo, va a ser un eje fuerte del gobierno. Un segundo punto ligado al trabajo y la producción, en ese plano, observar cuáles son los sectores estratégicos en los cuales se puede dinamizar la economía, como el caso de hidrógeno verde, de vaca muerta, de litio, es decir, algunos actores. Y el tercer punto tiene que ver con poder profundizar la alianza, sobre todo con los sectores sociales, los movimientos populares, teniendo en cuenta que una de las consecuencias más fuertes de la pandemia la sufrieron los sectores vulnerables. Sí, sí, eso quedó clarísimo. Te voy a interrumpir un poquito y después volvemos a, a, a los principales ejes, pero recientemente volvió de una gira el presidente de la Nación. ¿Y qué saldo positivo vos ves de la gira más allá de la característica de ser multilateral? Bueno, a ver, me parece que, que la gira supone también acuerdos económicos. Me parece que China y Rusia, sin dudas, son países de fuerte impacto y de fuerte incidencia en el tablero geopolítico. Uh -huh. Recordemos también que Alberto, hace un año, había hecho trajera exitosa, en la cual estuvo con Angela Merkel, con el Papa Francisco, había visitado Israel. Y muestra también que Argentina, lejos de lo que plantea la oposición, que siempre dice que la Argentina está aislada del mundo cuando aparecen gobiernos populares, por lo general es al revés. Uh -huh. Argentina estuvo aislada del mundo durante la presidencia de Macri, cuando solo tenía relación con un país que era Estados Unidos. Ahora, por el contrario, vemos que la Argentina trata de recuperar terreno en el tablero geopolítico, a su vez trata de fortalecer alianzas regionales. Cristina uh -huh. yendo a Honduras con Somara Castro, eh, la alianza con Boric en Chile, eh, la fuerte alianza con Lula, que tiene muchas posibilidades de ganar este año en Brasil. Me parece entonces que se empieza a pensar también de nuevo en bloque regional, en nuevo un bloque patria grande, algo que había estado básicamente desplazado durante los gobiernos neoliberales. Bueno, ¿sobre qué ejes considerás que va a trabajar el gobierno nacional este año, 2022, no? Bueno, me parece que uno de los ejes más importantes, como te decía anteriormente, después de, de que. La gestión sanitaria en materia de salud, y si no aparece una nueva variante, pero ya está acá, como bien decía vos en tu editorial, viene, viene teniendo un buen ritmo de vacunación en nuestro país, más del 80% de la población vacunada. Me parece que esto deja también un legado que es la, las políticas del cuidado. ¿sí? Me parece que hay algo central que excede la, el punto de vista sanitario, que tiene que ver con el rol del Estado cuidando. Uh -huh. Y me parece que hay un segundo punto clave que va a ser lo que va a marcar esta segunda etapa, que es el trabajo y la producción. Eh, siempre pensando el trabajo de la producción con inclusión social no claro. pero tiene que ver con digo, no será solo el trabajo sino con, en la medida que el país crece cómo se va desarrollando y cómo va incluyendo al conjunto de la sociedad creo que ese va a estar puesto el foco lo vemos en una alianza fuerte que está haciendo el gobierno con las pymes con las cooperativas lo vemos que lo vienen haciendo con el registro de los trabajadores de la economía popular que hoy hay más de un millón y en la cual se han potenciado las, las unidades productivas entonces me parece que tiene que ver con reconocer que hay toda una economía que no es formal, que también está produciendo trabajo y que lo que hay que hacer es empezar a institucionalizarla. Bien, y los grandes desafíos que tiene el presidente. A ver, yo te tiro uno, pero no quiero focalizarme en eso. En términos generales, te uno o dos, los que escuchamos el día de hoy. Un desafío está vinculado con el tema de inflación y precios. Otro desafío es cómo eh, acordar con el fondo monetario y que no represente un ajuste ni laboral, ni previsional, ni impositivo. ¿Cómo ves los grandes desafíos de este año? Bueno, creo que uno de los principales desafíos, que era el, la cuestión con el fondo, empieza a vislumbrar por lo menos un primer capítulo de resolución. Recordemos que es un problema que dejó la pesada herencia del macrismo. Y ahora empieza a haber una, una, una posible solución, ¿no? Solución obviamente parcial, porque siempre con el fondo hay que hablar en esos términos, pero que logra que no, no se haya impuesto ni las reformas laborales, ni las reformas previsionales, es decir, las recetas clásicas del fondo. Y el segundo que mencionaste creo que es el más importante, que tiene que ver con la inflación y los precios, uh -huh. en el cual hay, hay distintas variables. La primera tiene que ver con... Un seguimiento más, mucho más exhaustivo de multas y sanciones a quienes especulan con los precios. Y el segundo punto tiene que ver con el desafío más estratégico, que es cómo desmonopolizar una economía que está concentrada. Por lo tanto, cómo, de estar, por ejemplo, en la rama de alimentos. Si vos tenés que la rama de alimentos la, la concentran dos o tres empresas, bueno, me parece que ahí el Estado tiene un rol clave a la hora de otorgar créditos a cooperativas o a otras empresas con otras lógicas para que puedan hacer competencia. Me parece que ahí va a estar el punto en un problema como es la inflación, que sabemos que es un problema estructural en nuestro país y que es multicausal. Bien, hablaste de la multicausalidad de la inflación y principalmente la relación del gobierno con las empresas. ¿Cómo la estás viendo ahora? ¿Se va a fortalecer? Porque hablaste de grupos concentrados monopólicos, oligopólicos, son los que marcan precios. Lo tenemos a Roberto Feletti atrás de distintas reuniones para poder contenerlo. Pero a veces es como que de pronto vemos que el sector empresario trata de recuperar la rentabilidad perdida que no tuvo en el gobierno anterior. Sí, yo creo que ahí, obviamente, cuando uno habla del mundo empresarial, digo, no todo es lo mismo. Me parece que hay grupos empresarios con los cuales eh, hay una voluntad de, de ayudar a, a que el país crezca, que no tiene que ver con el gobierno, un país que como sabemos está atravesando una pandemia inédita a nivel mundial uh -huh. y que vuelcan. Y por otro lado, hay un sector de empresarios, sobre todo el sector más concentrado, uh -huh. que sigue apostando a la especulación, sigue apostando a la exportación y en los cuales los ingresos no distribuirlo. Y me parece que con ese sector eh, capaz que haya que pensar en acuerdos sectoriales y Bien. también haya que discutir seriamente de qué forma ese sector va a colaborar. Me parece que el impuesto a la fortuna, por ejemplo, fue una buena medida que se hizo en su momento. Uh -huh. Que eso se puede discutir si se siguen haciendo impuestos de este tipo o si se plantea algún tipo de reforma tributaria. Bien, muchísimas gracias, Nahuel, por comunicarte con nosotros. ¿Sabes que me quedó pendiente? Agenda Argentina. Sí, Agenda Argentina viene de tener un plenario, va a estar haciendo otro ahora en marzo para la apertura de, ses de sesiones. Sí. Y la idea de Agenda Argentina, justamente como un, como un colectivo académico y político, es ayudar a fortalecer al presidente en estos años. Y es por lo tanto también mucho de los debates que hay en la coalición del Frente de Todos, ligados, por ejemplo, al tema de la deuda, ligado al tema del medio ambiente, ligado al tema de si hay que institucionalizar o no nuestro frente. Es decir, los debates, si quieren, más picantes que tiene la coalición. La idea es que Agenda Argentina pueda ser un espacio en los cuales se puedan producir y en los cuales se puedan sintetizar posiciones. Bueno, ahora sí, muchísimas gracias Nahuel gracias. por comunicarte con nosotros. Bueno, estuvo con nosotros Nahuel Sosa, que es sociólogo, abogado, ustedes saben, trabaja en el equipo del Presidente de la Nación. Señores... No se vayan, se quedan con nosotros, porque en instantes vamos a tener la entrevista de Pablo Romá, que nos va a comentar la última, los números fresquitos de su última encuesta. Atilra es artífice de un proyecto solidario, colectivo y social. Es una realidad que crece, se desarrolla, vive. Y se multiplica. Pero sobre todo, permanece en el tiempo. Atilra, más de 70 años sembrando de sueños el camino. Bueno, señores, ahora sí, en este bloque del programa estamos con Pablo Romá. Pablo Romá es director de Circuitos Consultora. Ustedes lo conocen en todos los medios, pero ¿saben qué? Fuera del aire. Nos pasamos hablando de deporte con Pablo Roma, entre el cameraman, el conductor y el invitado, nos pasamos hablando de deporte, que es algo obviamente, que forma parte de, de nuestras vidas o mejora la calidad de vida. Y ahora sí, vamos al núcleo duro, y el núcleo duro es la última encuesta de circuitos, y contanos un poco, la encuesta fue bastante rica, varios temas abordaron, pero el primero es vinculado a la gestión de Alberto Fernández, también de la provincia de Buenos Aires, a ver si la podemos ver. Y acá es, por ejemplo, eh, y yo me voy a acercar, me puedo acercar a la pantalla, director, este, cómo es la situación del país. ¿Sí? ¿Y por qué digo que me acerco a la pantalla? Porque muy buena, el número es chiquito, ¿no? 4,6%, buena 12,6%, regular 22,3%. Acá estamos hablando de 34, 35, un 40% que estaría en el rango de regular a buena. Y después, muy mala 30, mala 25,7. ¿A una primera reflexión de esta encuesta? Bueno, creo que, digamos, esto, estos números lo que arrojan es una tendencia que ya, vi que ya venimos viendo ya desde el año pasado. Que... ¿Mejoró o no mejoró con la última? No, no, no. Muy poco. Las Los números están dentro del margen de error. No hay un movimiento tan grande en la percepción de la situación nacional, digamos. ¿no? De, yo creo que ahí lo, lo económico tiene un peso muy importante. Si bien hay un crecimiento económico, pero eso todavía no, no se logra no, visualizar. No se logra visualizar. Visualizar y sobre todo en la cuestión salarial y en la cuestión de la inflación, que, que son dos, dos elementos centrales para, para la percepción de, de, de condiciones de mejoras económicas. ¿no? Correcto. Pasemos a la siguiente, a ver. Y está relacionado con cuál es el principal problema en la actualidad. Y ahora sí, yo me ubico acá. ¿Cómo, cómo quiero? Sí? Acá está. El primer problema es aumento de precios. 31,4%. O sea que si yo digo, el, corrijo esto, lo achico acá, me va a cambiar la otra curva que dice cómo es la situación económica en el país. El 9,9% hace relación al desempleo, a la situación sanitaria ya es más bajo, vamos a la corrupción. 22% del gasto público, 15 me imagino con el que habla de gasto público es un segmento ideologizado de un lado del otro lado de la grieta, ¿no? Sí, totalmente y aparte digamos cuando uno, cuando uno ve uh -huh. y, y cruza por espacio político quienes no tienen afinidad al gobierno, digamos están más del lado de la oposición y fundamentalmente se O sea, van por una, el lado del gasto público. Van por el lado del gasto público que también digo, en la traducción del gasto público es la reducción del gasto social, digamos, ¿no? Uh -huh. que, que también hay una, una Situación de, en ese sentido. Como tengo una, más tengo más una consulta. Cuando decimos, bueno, lo que le preocupa a la gente es la corrupción. Y cuando decimos corrupción, yo, por ejemplo, el primer indicador es: esta semana se dio a conocer un audio de Gabriela Michetti, ex vicepresidenta de la Nación, llamando a la titular de la Oficina Anticorrupción, pidiéndole por un amigo, así, en su carácter de vicepresidenta. ¿sí? En su carácter de vicepresidenta. Entonces, esto entra en la columna corrupción. Sí, yo creo que entra. También es cierto que, y esto ya lo hemos hablado varias veces, que hay una. la polarización política y social hace que, que aquellos que no estén, digamos, que estén, tengan una posición contraria al gobierno. No eh, le interesa. No le interesa. No, y, y hay una agenda, una agenda muy fuerte, un discurso muy fuerte de, de la, digamos, el kirchnerismo igual a la corrupción. Entonces, me parece que también ese ese, ese posicionamiento sí tiene un componente más ideológico, político Bien. que no digamos, no responde tan claramente a la pregunta sobre cuáles son los principales problemas, pero, pero sí cree, digamos, opina, porque esto ya lo venimos viendo hace mucho y, y nosotros lo, lo cruzamos por oficialismo y oposición y el 90% de los que estaban en, en la oposición consideraban que la corrupción era el principal problema, uh -huh. cuando los que estaban más cerca del oficialismo consideraban que era, bueno, la crisis sanitaria el año pasado, eh, el aumento de precios y el desempleo. Y el desempleo y la crisis sanitaria han bajado, han bajado mucho. Han ¿Bajó la prevalencia? Bien, pasemos a la siguiente. Y la siguiente, ¿usted considera que la situación económica en los próximos meses puede mejorar mucho 6,9%? Mejorar, me voy a acercar acá, ¿sí? Mejorar un 12%. Mantenerse igual un 18,9%. Empeorar, aquí hay okay, pesimismo, ¿eh? 38,2%. Empeorar mucho un 15 y aún no lo sabe un 8. Bueno, contanos un poco por qué se da este escenario. ¿Puede estar atado o no al acuerdo con el FMI? Sí, dos cosas. Creo, una eso, ¿no? Eh, otra es la, la tendencia que, que, que venimos viendo ya hace varios meses respecto a esta situación. ¿no? Esto no es un dato de ahora, es un dato que, que venimos viendo ya desde, desde hace varios meses. Eh, y, y es difícil también revertir la sensación de que la economía va a mejorar, sobre todo por esto que decíamos, digamos, si bien baja el desempleo, la cuestión salarial... Eh no, no está resuelta, eh, la inflación no está resuelta, la precarización laboral tampoco está resuelta. Entonces, en términos de, de la expectativa de futuro, todavía yo creo que hay un, un, una mirada más de incertidumbre y, y, y bueno, y en este caso, más pesimista. Bien. Y el acuerdo con el FMI... monetario que estos datos son lo que percibe la gente, no son, sí, datos sí, de, o sea, son datos vinculados a percepciones. Arranca el 2022 y en el 2022... Se imaginan que puede ocurrir esto, sí. Exactamente. Y, y lo, lo del Fondo Monetario Internacional, yo creo que, que también tiene un, un, un componente en esta, en esta respuesta, porque me parece que todavía no queda claro cuál va a ser el impacto del acuerdo impacto. del fondo sobre, sobre o sea, las A pesar mayorías. de que lo prometido es no hay reforma laboral. No hay reforma previsional, no hay reforma impositiva, no obstante ello, subsiste ese temor. Pasemos a la próxima placa. ¿Cómo califica? Y acá la primera pregunta está vinculada a bueno, la gestión del Gobierno Nacional y está vinculada a si mejora o no mejora esta calificación. Dice, porque. Medio que se contraponen algunos datos, porque va a empeorar la situación, pero califico a la gestión del gobierno nacional en muy buena un 24%, en buena un 17%, en regular un 24,6%. O sea, que si yo tomo la regular más la buena, supera holgadamente el 55%. Te diría que casi llega a un 60%. Sí, obviamente siempre lo, estos trabajos tienen tensiones, contradicciones, digamos, no, no son lineales porque, sí. porque al, al, al ser preguntas de distinto carácter y distinto tenor, sí. digamos, unas son de evaluación, otras son de perspectiva, claro. entonces no, no hay una correlación directa. Ahora sí, sí entiendo que... Que bueno, que además, a pesar de que hay incertidumbre sobre el acuerdo, pero también hay había o hay un consenso de que el gobierno tenía que llegar a un acuerdo tenía con el Fondo Monetario no Internacional. Y creo que eso eh, tiene un. Vayamos al anterior si podemos volver un poquito de sí, nuevo claro. al anterior, porque la anterior era de color verde. Pues principalmente esta, eh, ¿mejoró o no mejoró con las últimas encuestas que hicieron? Sí, sí bajó mucho la, la imagen, digamos, eh, la, la calificación negativa cuando uno junta la mala y la muy mala. Eh, disminuyó. La, disminuyó con casi 15 puntos, digamos, ah, ¿no? De, desde noviembre hasta acá. Ajá. importante eh, ese dato. Y, y bueno, subió un poco la, la regular, aumentó casi también 5 o 6 puntos porcentuales y, y, y la muy buena, o, o la buena también aumentó. O Yo sea, que... hubo un efecto traslativo en las categorías. Sí, sí, sí. Y aparte también me parece que hay un componente, digamos. De esto, este, este fenómeno de la polarización yo creo que, que es muy importante y que juega mucho en la representación, ¿no? Bien. Hay sectores que, que bueno, que, que tienen una posición más distante del kirchnerismo, y, y cuando el gobierno da, o el presidente Alberto Fernández tiene alguna gestualidad de diferenciarse, de distanciarse del kirchnerismo, creo que, que algún sector considera que eso es un, un valor positivo. Un valor creo general. que la discusión con el Digamos, sobre todo con Máximo Kirchner, respecto a, la, a las condiciones del acuerdo, me parece que también hace que un sector... Que, que bueno, que tiene un perfil más antikirchnerista, bueno, valore positivamente ese, ese hecho hacia, hacia, hacia la gestión del gobierno nacional. Qué buen dato que este. Vamos a la gestión de la. Este programa se ve en todo el país. Pero vamos a tocar solamente provincia de Buenos Aires, ¿eh? O sea que acá estamos muy, bueno, eh, muy, eh, muy ambas. Que vamos ¿sí? a hacer una, sí, una, un ten, trabajo tenés traernos, nacional. Tenés que traernos algo de Santa Fe y Córdoba, ¿eh? Bueno. Tenemos Bueno, a ver, vamos acá. Gestión del gobierno provincial, provincia de Buenos Aires, ¿sí? Dice muy buena 20%, buena 10%, suma un 30%, regular 16%, suma un 46% y el resto está entre eh, mala y muy mala. ¿Qué pasó con Kishiroff? ¿Mejoró con respecto a los datos anteriores? Sí, me, digamos, re, cuando, la comparación con noviembre es porque es previa a la elección, digamos, ¿no? Eh, y, y en ese sentido hay un, bueno, un... Dos puntos la positiva y, y, y disminuye seis puntos la, la negativa. Digamos. Uh -huh. En este caso, la, la muy mala, en noviembre estaba en 39 y uh -huh. ahora está en 33, digamos, ¿no? Eh, pero yo creo que, que también, digamos, un, un poco la, la explicación de esta muy mala tiene que ver con ese componente de polarización más anti-Kirchnerista, creo que Axel Kichilov está más asociado a la figura de Cristina Fernández de Kirchner y hay un sector del electorado que considera que eso, que, que eso digamos, lo obliga a una gestión muy a una calificación muy mala de su gestión, digamos, ¿no? Me parece uh -huh. que, que eso es un, un elemento. Y después creo que también la provincia tiene dificultades propias. Es una provincia compleja. Estru problemas estructurales respe respecto de los recursos, digamos, ¿no? Eh, y creo que eso lo complica. Y además, la relación también. Eh, con el interior de la provincia, digamos, ¿no? Porque muchas veces se habla en abstracto de la provincia de Buenos Aires, pero, sí. pero el interior. No es lo de mismo la el provincia, conurbano que el interior. Cuando uno ve la imagen de, de los resultados electorales, casi toda la, la provincia pintada de amarillo, salvo, mm. salvo sectores del conurbano. El Facundo Manes te diría pintado de color UCR, ¿no? Bueno. Más, más, es más partidos para Facundo Amán es más partidos pintados de rojo de la UCR que de. Y, y de eso amarillo. creo que para el gobernador, o sea, no para Axel Kirchhoff en particular, sino para el gobernador de la provincia de Buenos Aires, tener un rol y una, y una, una relación más fluida con los distritos del interior es muy importante, es digamos, difícil. para los para un intendente que vaya al gobernador a, a su pueblo, que es, es muy valioso, digamos, ¿no? Y me parece que eso es un déficit que está bien, es cierto, hubo casi dos años de pandemia, lo que dificultó mucho las cosas, pero, pero también se lo veo al gobernador muy, muy, muy en la plata, ¿no? Bueno, y vamos a cerrar, mientras tanto vamos hablando porque le voy a complicar al director acá. A ver, el de, mirá, mirá, no le compliqué nada, hice un guiño ahí ya, el de las tarifas, ¿sí? Este, las tarifas. Sí, yo creo que nosotros hicimos esta pregunta sobre tarifas porque creo que es el tema de debate, de sí, discusión respecto y además, de la, de eh, digamos, esta semana va a haber audiencia pública. Sí, es un tema también importante. ¿no? Y, y quisimos poner un poco en juego en, en la opinión pública. Las... Y yo, me voy a acercar, me voy a acercar porque quiero, a ver, que. Las distintas que ideas. Lo quiero compartir con todos ustedes, ¿eh? Lo quiero compartir. Miren lo que, el estudio que hizo acá Pablo Román de Circuitos eh, Consultora. Aumentarlas de manera segmentada, o sea, segmentada, clasificando las categorías de la gente, 31,4, aumentarlas a todos por igual, un 20,6, medio, bueno, un sistema, mantener los subsidios un 12,6, las empresas deberían asumir el aumento de los costos un 17,7 no lo sabe un 10% y otra alternativa un 6,9%. Bueno, aumentar la manera segmentada fue lo que más prevaleció, pero pareciera que no hay un consenso uniforme en, en tal categoría. ¿no? Sí, nosotros lo que tratamos de hacer es poner un poco en juego en la opinión pública las representaciones del, del, del debate del discurso, digamos, ¿no? las distintas posiciones, que es lo que, lo que se viene planteando en el, en el discurso, y creo que la idea de, de la, del aumento de manera segmentada pareciera como la opción más racional, digamos, ¿no? Eh, cuando nosotros decimos aumentarlas a todos por igual, lo que comúnmente se llama, bueno, un tarifazo para todos, digamos, sí, ¿no? Sí, sí. Eh, y, y eso creo que, que bueno, un 20% tiene, tiene un 20% de aceptación, pero es muy chico. La idea a de... ver, pero de, de manera segmentada es como decir, bueno, señores, barrios privados son una categoría, después no, no da para este programa y demás. Yo tengo una profunda crítica a la segmentación por barrios en. La ciudad autónoma de Buenos Aires. Este programa se ve en todo el país, se ve en el interior del país y demás. ¿Quién me habla de Buenos Aires? Pero se están dando circunstancias donde de pronto en Recoleta hay pobres y, y en el barrio de Caballito o cualquier otro barrio en agronomía tenés una persona que tiene una pileta climatizada donde le van a, le, le van a cobrar una tarifa más barata. O sea, se da esa asimetría, ¿no? Sí, totalmente. Aparte, creo que también el gobierno, la, la segmentación que hizo, Bien. creo que le está quedando media corta y, y, y ya se está discutiendo otras cosas, ¿no? Pero me parece que la idea de, de mantener los subsidios es una idea que tampoco tiene demasiado apoyo, un 17%, eh, un 12% y, y la idea de que las empresas asuman los costos, bueno. Yo creo que, que sería para, para una discusión. Una discusión bastante M grande. Bueno, profunda. Pablo, muchísimas gracias, no, gracias a... por haber venido al programa. Bueno, y los agradecimientos, señores. Sí, bueno, primero tenemos que agradecer a la institución, a la, a la Fundación Atilra, en primer término. Después a nuestra maquilladora, Paula Río Frío. Eh, Ahí tienen en las redes sociales. ¿Sí? Arroba, a ver, voy de nuevo. Arroba Paula Johnson. Ahí lo tenemos. Arroba Paula-Johnson. Paula Río muchísimas gracias por habernos maquillado acá en el programa. Y bueno, y la ropa, este saco, esta camisa, corresponde a quién, lo tenemos ahí abajo, www .ar o arroba, sastrería windsor una sastrería tradicional con un espíritu joven, un espíritu moderno, señores. Ahora sí, nos despedimos de todos ustedes. Nos vemos el próximo sábado en la edición especial donde vamos a revivir todas las temporadas del Centro Cultural Low. Y como siempre, todos los días jueves, 19.30 horas, la edición central de Nuestra Voz. ¡Chao!